proyecto de investigación, principalmente, y que aborda en líneas generales esa idea de lo inmaterial en arte de la que se habla tanto y que es una herencia o que es un tic adquirido en los 60 con el arte conceptual y que tiene que ver con un modelo económico que aparece más o menos en el mismo tiempo. Rules and controls that the British were imposing as far as trade was concerned, and the constriction of trade and the taxing of the trade and so forth. A minha proposta era utilizar estes espaços para fazer uma sinfonia sobre arquitetura, poder, espaço novamente. Ou seja, é um trabalho que no final funciona em sincronismo e nas relações que se estabelecem entre os vários ecrãs. The project is composed of four sculptures and one video and sound installation, Sitmos installation, with different approaches to a research I made when I moved to Germany 4 years ago. No, I don't think we are living in the bunker. I was very interested about these spaces and the it's the individual space during wartime, and for me it was also very relevant with the situation in Israel nowadays, so I was very interested to see the approaches toward those relics and the afterlife stage of them. So. Todo realmente tiene que ver como con el cruce que se produce entre la subjetividad y el vínculo social. Cómo se constituye la subjetividad a partir de un cuerpo complejo e inexplicable y cómo se constituyen las organizaciones y las formas de vínculo social a partir también de esas problematizaciones personales, ¿no? Todo derivó en bueno, pues alquilar un local en Barcelona, de modo que yo durante 9 meses he estado trabajando allá a puerta cerrada en este lugar, de modo que al final de cada 3 meses yo abría el espacio al público. Porque trabajando este lugar a puerta cerrada yo he estado trabajando de un modo escultórico o a través de lo escultórico, pero con miras a lo arquitectónico. Siempre trabajo dentro del lenguaje de la escultura, pero en proyectos que son de muy larga duración, ¿no? Entonces casi era como solicitar a la fundación, por favor, permitidme acabar algo, ¿no? Cuando era con la solicitud de la beca, decir, mira, yo tengo todo esto abierto y bueno, pues permitidme que alguno de estos proyectos pueda cerrar, ¿no? Aquí ha sucedido eso, como por ejemplo en el proyecto de Neuma, de enterrar el gallinero familiar, pero los demás se han quedado todos abiertos. Son tres piezas relacionadas entre ellas. Entonces hay dos que son de aluminio pulido que van encajando en la esquina del espacio, como siguiendo la estructura que se genera en el espacio. Esas dos se llaman Quantum Sisters y es la idea de la pieza hermana, como una pieza que son dos al mismo tiempo, que hay una pareja, ¿no? Con esta idea está la tercera pieza, que es el volumen interno de las dos hermanas, que es uniendo los dos ángulos rectángulos, forma un volumen en cristal. Y habla de eso, de la unión de las cosas, aún en la distancia, ¿no? Que aquí se presentan juntas, pero esa es la idea. Dejan hacer lo que quieras y eso es un alivio inmenso, ¿no? Porque yo creo que es la confianza, es decir,
Me parece que eso crea una empatía con la propia institución. Ofrece unas becas que afortunadamente no solo están dirigidas a la formación de gente joven, ¿no?, sino que al mismo tiempo son becas que están pensadas también para procesos de elaboración, incluso para personas, digamos, maduras como yo, que llevo 30 años haciendo exposiciones individuales, ¿no?